Pato, pato. Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente. Bienvenidos a un nuevo episodio del regreso de Herobrine. Y me estoy dando cuenta de que no estoy usando el pack de texturas que me recomienda, que creo que era este de aquí, si no voy mal, ahora lo veremos. Sí, exacto, este era. Era un pack de texturas que algunos me decíais, Celopan, es horrible. Algunos de los comentarios y tal. Pero yo creo que me gusta. No me parece mal. Entonces, bueno, por eso me lo pongo. Y ya os digo, para gustos, colores, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, os está gustando a algunos mucho la serie, a algunos no tanto. He visto que, bueno, alguna gente, bueno, pues que no está tan vista tal vez, o no acaba de gustar tanto. Sin embargo, yo creo que sigue gustando, entonces yo la sigo haciendo. Me imagino que queda poco, no creo que sea muy largo. Entonces, bueno, vamos a seguir por aquí. Aunque realmente no sé por dónde tenía que ir yo, si queréis que os diga la verdad. No me acuerdo. A ver, yo llegué hasta aquí, ¿no? Ah, por aquí, vale. Se me había ido un poquillo la olla, ya lo habéis visto. Bueno, en cualquier caso, como sabéis, estamos en casa de Herobrine. Estamos cerca de donde está él. Tenemos un Berserk Potion, que lo usaremos. Lo malo es que dura 35, todo dura 35. Por lo tanto, los tenemos que usar antes de pelear con alguien importante, que digamos. Vale, ya empiezan a aparecer. Me dijisteis también que las cosas tan épicas que hacían los monstruos, o cómo lo conseguía el creador, era a partir de bloques de comando y, bueno, en general, comandos y cosas de esas. La verdad es que yo de esas cosas no tengo ni idea, y me encanta que haya gente que use esas cosas, porque ofrecen un montón de cosas que si no, no podríamos disfrutar. Aquí hay un esqueleto que me está quemando. No me queme usted, por favor, porque yo no soy muy fan y usted debería tampoco serlo. Oye, me va a matar, tío. A ver, por favor, poco a poco. Es que, como os fijáis, es difícil, no es algo fácil. Pensad, os recuerdo que está recomendado para dos jugadores. Algunos de vosotros en comentarios dijisteis, Celopan, ¿por qué no lo haces con Bray? ¿Por qué no lo haces con Bray? En los comentarios, perdón si he dicho la descripción. A mí me hubiera encantado jugar este mapa con Bray, pero la verdad es que no se lo pregunté tampoco, no... Ya hacemos bastantes cosas, pero sí que me encantaría haberla hecho con él. Sin embargo, pues bueno, no lo pregunté. Pero sí que el otro día estuvimos hablando y le dije, oye Bray, estaría muy bien hacer algún mapa de aventuras juntos, o algún mapa de estos así clásicos, de Herobrine o algo así, que no, como mínimo en mi caso yo he jugado, y él me decía que tampoco, a algunos que le encantaría. Entonces, bueno, pues tal vez subimos algún día un mapa de aventuras juntos, no estaría nada mal para cambiar un poquillo el chip. Para hacer cosas diferentes también. Ya veremos. No me gusta cerrar ninguna puerta. Entonces, bueno, pues eso. Me encantaría. Para abajo. Vale, sigamos. Veis que nos han envenenado con lo de Wither, que no vemos nuestra vida. Pero bueno, sin ningún problema. Estamos ya cerca de donde está la casa de Herobrine, se supone. Por ahí no puedo abrir. Vale, pues voy bien. Pone que voy bien, ¿eh? ¡Wala, tú! Mira eso. Qué épico. Koragur. No sé quién es Koragur, pero me da bastante miedo. Vale, ya estoy con Koragur. No sé dónde está Koragur, tío. ¿Cómo entraste en la morada de Herobrine sin mis permisos? Dice el tío este. Shoot the targets. Esto no me imagino. Vale, ahí tienes uno. Ahí tienes otro. Tú, que es que está flipando, tío. Suerte que... No. Por favor. No, me dispares. A ver, yo te respeto muchísimo, ¿vale? Como ídolo te tengo. Pero por favor. ¡No! Tú, que están flipando, tío. O sea, no tengo bastante ya con eso. Tíos, que... ¡No! Hostia, mira que hay gente... mal de la cabeza en este mundo, pero como yo. Dios, que cuántas veces me voy a morir. Lo mismo tengo bastantes souls. Vale, ahí. Y ahora aquí, ahora para allá, ¿no? Vamos rápido. ¡No! Ay, vamos a saltar por aquí. Vaya, un momento, ¿qué me está diciendo? Make sure your armor is not broken. No, creo que no lo está, Es que tampoco veo muy bien, Tío, que me deje pesado. Es que se van, No es fácil, Es que... Bueno, en general yo tengo que ir quitando... O sea, yo tengo que ir haciendo esto todo el rato. No, tío, es que me mata, tío. Me tira. Uf, me
Me tira, tío, me tira. Pero bueno, lo estoy haciendo en general bien, ¿eh? ¿Veis que le voy dando? Eso es lo que quiere. A ver, tú, que eres un pesado. ¿Te ha quedado claro ya? Eres un pesado. Pero es que yo quiero darle aquello de allí, que parece que lo es. ¿A que sí? Incoming. Vale, me dice que. Vale. No me des. No me des, tío. Que no me des, pesado. Pesado. Vamos, vamos. Incoming. Vale, de nuevo una nueva oleada. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Vamos. Tío, no le doy, eh. Vamos. Vamos. Ahora. Y allá arriba. Es que. ¡No, no, no! Tío. Es que no leo el chat. Debo de leerlo. A ver, está siendo difícil, ¿eh? Este boss. No está siendo fácil. Lo sé. Sin embargo, debo seguir con lo que estoy haciendo ahora mismo. ¿Qué es esto de aquí? Vamos. Oye, 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 oye. Vale, bien, 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 bien. Su mano y derecha ya no está. Ya no tiene mano. Venga. Sigamos con el ritmo que llevamos. Vamos muy bien, ¿eh? Repito. A ver. Hostia, tú, es que ya no tengo bastante. Con uno. Vale. Vale, perfecto. Se ha quedado sin arma también. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Salta. ¡Woohoo! ¡No, no, no! ¡Mis manos! ¡No! ¡Los humanos me han vencido! ¡Sí! ¡Yuhu! Si es que soy lo más. ¿Y ahora cómo abandono yo esta plataforma? Ah, vale, ya lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¡No, no, no! Vale, vamos a seguir por aquí. Vale, ya lo vi. ¡No! ¿Cómo he muerto, tío? No entiendo cómo he muerto, me da igual. La, 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 la. La, la, la. Me iba a venir un... ¡Eh! ¡Ojo! Teleport. ¡Wow! Vale, ya estoy aquí. A ver, antes de seguir, me ha dado... Esto, que me da a mí que es lo mismo. Los pies. Me ha dado también una poción, que eso me gusta. Berserk no me ha dado, pero sí me ha dado pepitas de oro. Igual, como estoy en modo aventura, no pierdo nada. Pero bueno, me sigo yendo por aquí. Vale, sigamos. Por aquí. Es muy tenebroso, todo esto. La verdad, ¿qué queréis que os diga? A mí me parece muy, 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 muy tenebroso. Vamos a ir, oye, con cuidado, tío. Cuesta bastante de matar a todos los monstruos en general, ya lo veis. Porque, como muy bien he dicho hace un momento y como dije en episodios anteriores, no está pensado para jugar solamente una persona, por lo que la dificultad está adaptada a más de dos, incluso. Bueno, creo que dos es solamente. Pero bueno, ya sabéis que soy muy dinámico rollo. Es que no quiero acercarme a este tío, porque ese no me mola nada. Lo de usar un par de texturas hace que el mapa sea aún más épico, bajo mi opinión, ¿eh? Ahora, cada uno sus gustos. Pero yo creo que los mapas de aventuras así, mola jugarlos con un par de texturas. Heaven Shop. Es que no sé, ¿eh? No sé qué decirte. Porque... A ver... No sé, tampoco me parece... Yo qué sé. Es que todo esto lo voy consiguiendo. Por ejemplo, esto de aquí es un TAS, no sé qué. Y ya me lo ha dado este, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Voy a pasar del tema. De momento voy a pasar del tema. Ya después ya veré. A ver, soy tonto, tío. ¿Por qué vuelvo aquí abajo si es arriba el teletransporte? Bueno, en cualquier caso voy a tirar cosas. Porque tengo bastantes cosas que no necesito bajo ningún concepto y las tengo por aquí. Como esto. 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 Y ya está, ¿eh? Tampoco te flipes, que no tienes... Que todo lo otro lo necesitas. Así que vamos a volver, vamos a seguir. Pop to return to your recent location. Ok, pues recent... Por aquí. ¡Yuhu! Estamos en una librería muy extraña. Tal vez aquí es Herobrine, pues... Se dedica a leer cosas o... Ni idea. O piensa los encantamientos que nos puede lanzar. Creo que voy bien, ¿eh? Y yo no creo que vaya mal. Por aquí. Sigamos subiendo. Yo recuerdo que nos tenemos que enfrentar con una tía que nos tira pociones, que aún no la hemos visto. Mírala. Esta me refería yo, la Dina Bone. Esta es la que nos lanza cosas. Mira, ya estamos en su laboratorio. Dice que nos estaba esperando. Como puedes ver, nuestro amigo Víctor es muy útil. Interesante. Gas chamber. O sea, la cámara de gas. Vale. Vaya, Víctor dice que está... Vaya. Víctor está atrapado allá arriba. ¡Eh!
Oye, te estoy viendo, payasa. Me cago en la payasa hasta las... Oye, 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 oye. Madre de amor hermoso, está flipando esto, eh. No voy a poder yo con esto, en serio lo digo, eh. Siendo lo más... Es que se ha puesto invisibilidad. ¿Qué dices? Pues muy guay. ¡Wala tú! Estos creepers, me dijisteis también que no son creepers de verdad, sino que son... O sea, son murciélagos. Dios, que no la veo. Me dijisteis que... A ver si es que... Si la encontrase. Cago en ti, padre. ¡Oh, tío! Es que no la veo, es horrible esto. Vale, mírala. A ver, ¿dónde estás? Tío, es que vamos, esto manda, manda narices, ¿eh? Con lo malo que soy yo viendo a la gente, ya, es que con lo ciego que estoy. Encima, si me pones aquí a alguien que no sé ni dónde está. A ver, no, por aquí está todo el rato. Así que vamos a ir dándole. Vamos a movernos, eso sí, porque me tira veneno y pociones, es una bruja. Ahora, debe tener una defensa que ya veis, ¿eh? Porque le estoy dando aquí a tope y no se muere. La marrana esta. Yo creo que le estoy dando a ella, ¿no? Break the glass of four water tanks and destroy the energy cores. Vale, me dice que destruya eso, pero ¿cómo destruyo yo eso, tío? ¿Pero cómo lo destruyo, tío? Gas chamber. What? The gas chamber is currently locked by energy system. ¿Pero qué energy system, tío? Ah, mira, está allí. Qué bueno. Esto es una emergencia. ¡Yuhu! Hay alguien aquí, lo he visto. ¿Lo veis? Hay alguien ahí. Vamos, ven para acá. Entra, entra. Mira, ahí está, ahí está, ahí está. Dios, que me mata en un momento. Break the glass of four water tanks. O sea, romp... Ah, vale, que la rompa a todos, tío. Es que soy más tonto. Mira que hay gente tonta. Vale, vamos a romper todos los tanques del agua. Creo que ya lo estoy entendiendo y todo. A ver, ¿podéis no explotar? Gracias. Vale, estoy quitando toda el agua que hay aquí dentro. Y no sé muy bien el fin que tiene esto, pero bueno, yo lo hago. Me imagino que es para que no sea invisible. Yo qué sé, no tengo ni idea. A ver, ¿puedes parar de lanzarme cosas, pedorra? ¡Oh, Dios! Ya lo he hecho, ¿eh? Ya he roto eso. ¡Yuhu! A ver, entra para acá. Veas qué leña te voy a dar. Que ya lo he hecho. And destroy the energy cores. Pues voy a destruir los energy cores. Jope, tío. ¿Cómo va a estar? Nada. No, tío. Yo creo que va aquí esto, ¿eh? Open testing cell. ¡Ay! ¿Pero qué he hecho? No sé muy bien qué. Creo que esto es. Creo que no he hecho lo correcto, ¿eh? No, no sé qué estoy haciendo ahora mismo. O sea, he puesto la llave como si la hubiera matado, pero en verdad no la he matado. Porque está por aquí tocando las narices, la pedorra esta. Tío, pues que no se muere. No se muere. Es que tiene mucha vida, tío. Uf, me está tocando las pelotas ya, ¿eh? Vamos, entra si tienes narices. ¿La maté? Creo que la maté. No, no la maté. Os juro que... No, tío, no la maté. No la maté, es que... Me da igual. Paso de esto. Adiós. Ya, me da igual. Me da igual, me da igual. O sea, en serio. Lo digo en serio. No la he matado. Me da igual. No puedo matar. No puedo. Es que no puedo. Ya está. Es muy buena. Ya está. Que sí, que sí. Que es muy buena ella. Como mínimo espero que no me esté siguiendo. Porque ya sería
La leche, que me sirviera alguien invisible que me tirara pociones todo el rato. A ver, un momento, antes de nada. ¿Qué? Da. Digamos. No sé muy bien dónde estoy yendo, cabe decirlo. Yo es que no. No sé. Yo solo sé que hay alguien atrapado aquí. Y allá arriba hay lava, que no me inspira nada de confianza. Un momento, antes de nada, ¿dónde está? Yo tenía una poción. Interesante. Esta es tu última oportunidad. Ah, o sea que aquí acaba. Vale, pues vamos a comprar, tío. Vamos a comprar cosas. A ver. Tengo 400. A ver. En primer lugar, unos trousers. Trousers. 425, no tengo 425, tío. Tengo 418, qué triste. Helmet. ¡Hala! A ver si lo encuentro. Oye, ¿dónde está? ¡Tío! ¿Dónde está? Un arcángel. Un helmet arcángel. ¿Dónde está? Tío, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿No me la ha dado? A ver. Nada, 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 nada. Nada. No, 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 no. Tío, ahora yo estoy flipando, ¿eh? O sea, me he gastado aquí la paga del año. Anda, que. Vale, pues voy a comprar ahora un peto. Espera, un momento, ¿tú qué me das? Comida, strength. Yo quiero el de verse, que mola un montón. Pues oye, mira. ¿Qué quieres que te diga? Esto yo me gusta mucho. Así que lo cojo. Me gusta porque cuando te dan la leña y no puedes ver tu vida, pues con esto sí. Berserk Potion, espérate. A ver, en primer lugar, 16 por el peto. Vale. Peto por aquí. Pantalones que no tengo y cabeza. Pantalones necesito ahora. Pues pantalones. Pantalones, otros 16 que no tengo. Espera. Yo creo que tengo aquí, ¿eh? ¡Yuhu! Sabía que tenía algo. 16. 16. Perfecto. Me pongo los pantalones chetaos. Y voy perfecto. Tengo todo súper bien ordenado, ¿eh? ¿Qué es lock? Yo es que creo que de esto no. Pero sin embargo, pociones de Berserk sí debería comprar, ¿eh? A ver, voy a tirar todo lo que no necesito. Porque realmente aquí tengo cosas que no voy a usar nunca. A ver, aquí tengo una de prisa, de rapidez. Después tengo una de Berserk de esta, que me gusta. Vale, perfecto, vamos a volver. Uy, 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 uy. Vamos a volver. Yo creo que esto es. O sea, ¿veis que es así como un azul? Como. Ah, vale, ya está. Es arcángel, vale. Perfecto, nos va a salir todo el rato el pesado este diciendo que rompamos el cristal. Porque como no he hecho bien la misión y he pasado de ella, porque es que, de verdad, no puedo yo con eso. Pues nada. ¡Uy! Un momento. ¡Hala, sí! Tú que disparas fuego. Muy bien, tío. De verdad, ¿eh? Te felicito. No sé si estamos en el infierno o es el mundo normal muy bien decorado. Pero bueno. Lo digo porque tal vez estaría bien tener un cubo de agua. Pero claro, si estamos en el infierno, poca utilidad tiene eso. Me ha disparado otra vez, ¿eh? Es que lo malo es no ver tu vida, tío. En serio. Es de las peores cosas que hay en este mundo. Muy bien, muy bien. Sí, tú lanza. Lanza, lanza. No me importa, ¿eh? Tú cuanto quieras. Vale, vamos a seguir. Porque por aquí he visto una mina. ¿Lo ves? Qué bueno aquí. Blocked mine shaft. Do not enter. Bueno, si tú me lo dices. Walla, chaval. Walla, walla, walla. Walla. Hala, foto. Foto porque es precioso esto, ¿eh? Vale, sigamos. ¡Uy! De nuevo, fuego, no quiero, no quiero fuego. No quiero fuego en mi vida. Me gusta el frío. De verdad, me gusta el frío. Dejadme. Dejadme vivir la vida como yo quiero. Joder, tío, el pesado del Víctor, en serio, ¿eh? Toda su vida va a estar diciendo lo mismo. Yo creo que esto no es el Nether, ¿eh? Si os. No sé, si fuera el Nether, el lag que tendría ahora mismo
Mi ordenador sería bestial, ¿eh? Porque entre el pack de texturas este, que queráis o no, los packs de texturas siempre dan un poquito más de lag que el Minecraft normal. Es que me da mucho miedo, en serio, ¿eh? Muerto. ¡Yuhu! Vale, sigamos. Me quitan almas, ¿lo veis? Cada vez que muero, me quitan 10 almas. Solo espero que llegue el día en que tenga almas suficientes como para revivir siempre. O sea, que no me quede sin almas. Sin embargo, voy a subir ya. Voy a subir. Tío, qué pesados que sois. Es que encima hay un montón y son buenos. Pero es que si ya me cuesta esto, imaginaos Herobrine en sí. Que no va a ser fácil para nada, seguro. Aún me dijisteis que debería haber jugado a la mansión de Herobrine antes que hacer esto. Y la verdad es que tenéis razón, ¿eh? No lo dudo. Sin embargo, bueno, ya os digo. Me atrayó más este mapa que el otro, entonces, bueno. Tonterías. ¡Hala, tú! ¡Lo he matado! Mira que eres mala persona, Skeletor. Eres un traidor. Traicionas a todo el mundo. Vamos a entrar. Giro. Wow. A por él. Vamos a luchar contra Herobrine, chicos. Esto es muy épico. Herobrine deja de esconderte y él dice: mis sirvientes pueden haber fallado antes que... Bueno, no lo sé. Es un inglés muy avanzado para lo que yo sé. Y aquí está el trono. ¡Ue! Tu tío está flipando, ¿eh? A ver, es un zombie, pero es un zombie muy fuerte. A ver, Herobrine, de verdad, tienes una skin muy chula, pero yo creo que no puedes... A ver, de verdad, voy a tomarme esto. Muérete. No puedes. A ver. Yo no. ¡No! ¡Ay, Dios! Madre mía, tío. Herobrine, aparece. ¡Vamos! ¿Vamos? Eres un cagao. ¡Cagao! No puedes conmigo. ¿A que no? ¿A que no puedes? Voy a comer. Simplemente quema. Just burn. Eso dice. ¿Qué hace? ¿Qué haces? No puedo. ¡No! Que te quemes tú, tío. A mí déjame en paz, que yo estoy muy contento con mi frío. Tío, que no me toques. Que no me toques. Uf. Ja, 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 ja. Qué pesado que eres, tío. ¡Pesado! No, tío, ya me está lanzando cosas. Que eres un pesado, no te entera. Eso, quémate, quémate, por tonto. Vamos, no. A ver, va a seguir explotando. Que es un pesado, ¿eh? ¿Qué hace? ¡No! Me han cerrado. Voy a comer antes de nada. A ver, comida, prepara comida, rápido. ¡No! Me cago en... Put 3 Demon Souls in each hoppers. Demon... What? Vale, dice que este es tu final, humano. Voy a acabar contigo, Herobrine. Yo creo que es que soy muy, muy iluso yo, ¿eh? Esto es demasiado épico. ¡Eh! ¡Aquí está mi arcángel! ¡Oh! Él tiene un escudo contra... ¡Eh! Vaya, no puedo lanzarle nada. I can use the demon soul from the minions and use it from the power. Vale, vale, debo matarlos. Vale, debo conseguir los... A ver, un momento, no puedo dejar que se caigan. Pero necesito lo que dropean. Vale. Lo tengo en cuenta. Y espero que me salga algo. Porque si no, voy listo, con Herobrine. No quiero que me mate el malvado más temido de Minecraft. Más que el dragón del End y del Wither, que es Herobrine. A ver, vamos. No, tío, es que no me dropea, ¿eh? ¡Eh! Esto me pinta difícil, ¿eh? Porque ya lo veis que no dropea absolutamente nada. No. A ver, pues bueno, vamos a seguir intentándolo. O sea, no pasa nada. La vida es resistir. Así que nada, hasta que me dropeen cosas, voy a estar aquí. Que yo quiero matar a Herobrine, que no os enteráis. Voy a morir, ya lo sé. Porque de un golpe muero. Tío, no me dropean, Three Demon Souls. O sea, alma de demonio.
Sin embargo, estos no tienen mucha alma, o sea, no me dan su alma. Vamos. ¿Lo veis? No me dropean en absoluto nada. Tal vez estoy haciendo algo mal. ¿No? Ya, pero es que si no me las, si no me sale, no me lo dropea. Tal vez es que cuesta mucho de conseguir, que también tendría lógica, ¿no? Porque también es el final. ¿Pero qué quieres que te diga? Que no dropeen absolutamente nada. Me parece demasiado extraño, no sé. ¿No? ¿Qué os parece a vosotros, chicos? Los voy a matar con el arco. A ver si es por el arco. Pero bueno, yo creo que no tiene mucho sentido, lo que estoy diciendo ahora mismo. Pero bueno, yo voy a darles con el arco. Que por algo lo tengo tan chetado. ¡Qué susto, tío! Tienes que caerte encima mío. ¿Veis? No me da absolutamente nada, tío. ¡Qué rabia, tío! ¡Que te calles ya! ¡Pesado! La, 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 la. Vamos, que necesito eso. Necesito tu alma. No la darán su vida, ¿eh? ¿Podéis darme vuestra alma, por favor? La necesito. Necesito tres almas solamente. ¿Por qué no me dropea? Vamos a cerrar y vamos a volver a abrir. Tal vez es el hecho de que, como la misión anterior. Es que no tengo ni la más remota idea. ¿Qué queréis que os diga yo? No lo entiendo. Y ya. Vamos a ver ahora. Son fuertes, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! No entiendo nada. Nada de nada. Bueno, yo tengo tiempo ilimitado, ¿eh? O sea, no te preocupes. Yo hasta las 12 no voy a dormir. O sea que, nada. Tengo unas cuantas horas. Oye, a ver, señores. Ustedes a su ritmo, ¿vale? Yo no tengo ningún problema. Solo que me gustaría que me dieran las cosas que ustedes tienen. Porque las necesito, no por nada más. ¿Vale? Dios, no. Esto no puede ser. No puede ser. O sea, en serio. Tiene que pasar algo. No puede ser que no me la den. Joder, si no, es que el creador del mapa sería tonto. Vamos, a ver. A ver. Oye. Tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad en la sala. ¿Veis? Es que ni con arco ni sin arco. Ni con arco ni sin arco. No, ni con arco ni sin arco ni con nada. Nada de nada, tío. Aquí este tío va disparando. Yo voy matando a esta gente. Pero en absoluto me dan lo que yo necesito. ¿Qué hago, tío? Porque no puedo continuar ahora la historia. Demon Souls. Pero no. Oye, si dejo este así. ¿Y así esto? Espera. Voy a intentar hacer algo muy inteligente. Es que esto no es lo que me pide. ¡Que no te enteras, Zolofán! ¡Que ellos quieren almas! A ver. Almas. Es que aquí no está, porque esto es modificado. ¿Y qué hago, chicos? Porque no me sale. A ver, es que yo ahora mismo no estoy entendiendo esto que está pasando. Yo creo que tal vez es el tema de la bruja. Pero me parecía muy estúpido, la verdad. A ver, este tío de aquí me está dando la pelota. ¿Qué queréis que os diga? Es que ahora no puedo continuar esto de aquí. ¿Lo veis, no? O sea, realmente no sé qué hacer. Por aquí me piden los demon. Lo siento por ponerlo en creativo, pero es que es que, bueno, vamos a probarlo en creativo a ver si me lo da, pero no tiene ningún sentido nada. ¿Veis? No, es que no me lo da. No me dan lo que necesito. Y es que No sale. Mira, vamos a matarlo a este. Voy a probar a ver de matarlo en el centro.
Es que no tiene ninguna lógica lo que estoy haciendo en ningún momento, pero bueno. No sale nada, tío, es que no sale nada. No sale nada, punto. Pues chicos, voy a acabar por aquí el episodio, que también creo que ya sería... Bueno, no sé si han pasado 20 minutos, creo que sí. Pero bueno, en cualquier caso, ya os digo, voy a investigar sobre el tema, pero... no sé muy bien qué ha pasado. Esto debe ser algo que he hecho mal o lo que sea, o se ha quedado algún comando activado que no debería, no lo sé, no tengo ni idea. Total, acabo aquí este episodio. Voy a poner pausa antes de que me sigan matando y perdiendo almas. Así que, uy, que me viene, uy, que me duermo. Así que nada, chicos, si alguien sabe lo que ha pasado exactamente, o bueno, no sé qué puede haber pasado, por favor en los comentarios comentadme qué ha pasado. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Que te mueras, tío! ¡Que me des algo yo! ¡Que yo he matado a 20 de tus hermanos! ¡Dios! ¡Buh!